tema muy preocupante, y es que una plataforma de hielo del tamaño de la ciudad de Nueva York, escuche muy bien, ha colapsado en la Antártida Oriental, una región que desde hace tiempo se pensaba que era estable y no se había visto muy afectada por el cambio climático. Escuche esta información. Como un hecho extremadamente preocupante. Así fue calificado el derrumbe captado en imágenes satelitales apenas publicadas de una plataforma en la Antártida que supuso la primera vez en la historia de la humanidad en que la frígida región sufre un colapso de una plataforma de hielo. Ocurrió al comienzo de una extraña ola de calor, cuando las temperaturas se elevaron más de 40 grados Celsius, 70 grados Fahrenheit, por encima de lo normal en algunos puntos de la Antártida Oriental. Las imágenes satelitales muestran que la zona se ha ido reduciendo rápidamente en los últimos 2 años, y ahora los científicos se preguntan si han estado sobreestimando la estabilidad y la resistencia de la Antártida Oriental al calentamiento global que ha estado derritiendo el hielo rápidamente en el lado occidental más pequeño y en la vulnerable península. La plataforma de hielo de unos 1.200 kilómetros cuadrados de ancho que tienen los glaciales Conger y Glacier del agua más cálida se derrumbó entre el 14 y el 16 de marzo, dijo la científica de hielo Catherine Walker del Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Señaló que los científicos nunca habían visto que esto ocurriera en esta parte del continente y eso lo hace preocupante. Ellos aseguran que el problema no es la cantidad de hielo perdida en este colapso, sino se trata más bien del lugar donde se produjo. Milenio Noticias, Ana Sofía Contreras. Y precisamente lo que veíamos son que estos animales que veíamos en pantalla son los principales afectados, pero precisamente datos satelitales de la NASA son los que mostraron cómo la plataforma de hielo Conger sufre un colapso total, la cual ya había estado disminuyendo desde mediados de la primera década después del cambio de milenio, pero solo de forma muy gradual. No fue hasta principios de la década del 2020 cuando el ritmo aumentó de forma significativa. Son estas imágenes que vemos en pantalla, las compartidas por la NASA. Y entremos aún más a detalle sobre este preocupante fenómeno, y es que un récord de calor donde se registraron temperaturas en el Ártico y en la Antártida muy por encima de lo normal, 30 grados más en el norte y 40 más en el sur. Pero entrando aún más a detalle, la primera ola de calor se registró en 2020 con 9.2 grados centígrados, nuevo récord en marzo del 2022 con una máxima de 5.6 grados centígrados. El termómetro marcó menos 11.8 grados centígrados. La estación de investigación italo-francesa Concordia registró temperaturas de menos 12.2 grados centígrados, las más altas de la historia. Se atribuye a sistemas de altas presiones que transportó aire caliente y humedad hacia el interior de la Antártida. La extensión del hielo marino alcanzó un máximo de 14.088 kilómetros cuadrados, un tema preocupante sin duda, y está aproximadamente 770 mil kilómetros cuadrados por debajo del máximo promedio de 1981 y el 2010. Así estas cifras, estos movimientos en las temperaturas, pero también después de 2 años de permanecer cerrado el parque ecológico.